Ángel Mario López Apochón se convirtió. Después de 12 horas de la audiencia de primera declaración de la gente de la Policía Nacional Civil y de los dos bomberos municipales y departamentales de San Luis y Zapa, Chimaltenango, se resuelve por parte del juez la medida sustitutiva a Josué, uno de los bomberos, y a la gente de la PNC. Mientras tanto, el bombero Jorge, en este caso, a él se le otorgó una falta de mérito. Jorge Callejas, falta de mérito. Josué Buch, encubrimiento propio, mientras que la gente de la Policía Nacional Civil se le dicta el auto de procesamiento por 4 delitos, pero se le otorga una medida sustitutiva. En este caso, están concluyendo el juez, dándoles a conocer algunas de las prohibiciones y también todo lo que se basa conforme a la medida sustitutiva, según la explicación que él da en este momento. Sabemos que varias personas estaban esperando esta resolución. Así que hay varios que están en la parte de abajo del organismo judicial y ya ellos pues están comprometidos con esto. En ese sentido se le advierte tanto a don Ángel Mario Roquel Chapochol y a don Josué Francisco Buchcúmez que si llegaran a incumplir con las medidas sustitutivas o no vienen a las audiencias señaladas por secundadas, las mismas pueden ser revocadas y habrá su ingreso a centro preventivo para hombres de este departamento. Y en el caso del señor Roquel Chapochol, en el caso de la caución económica, lo estaría perdiendo cuenta el organismo judicial si se detecta su rebeldía. Toda vez que este dinero al finalizar el proceso, usted lo puede recuperar. Entonces, tiene la palabra al representante del Ministerio Público para que se pronuncie con los pasos de investigación. Gracias. 10.000 es la fianza del agente de la Policía Nacional Civil, la cual tiene que cumplir para poder ya salir con una medida sustitutiva. En este caso, pues sabemos nosotros que ellos estaban esperando que tuvieran no estar privados de libertad. Y en esta cuenta, pues se sabe que ellos van a salir. El Ministerio Público está solicitando un plazo de investigación en este momento. ¿Cuánto de la defensa para el bombero? 10.000. ¿El bombero? Sí, puesto que se ha recabado información dentro de esta investigación, pues por el delito en el cual se había solicitado que fuera ligado a proceso penal, pues por el delito de ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, se debe de recabar toda esta información en cuanto a los delitos antes mencionados, que podrían establecer la probabilidad de su participación en una audiencia. Vamos a salir porque en la parte de afuera del organismo judicial hay un grupo de personas que estaban ellos esperando ansiosos esta resolución del juez. Jorge Callejas está, pues se le dio una falta de mérito, es decir que él no está ligado a proceso, aunque el juez dio a conocer que no se cierra el proceso. Vamos a solicitar que nos abran acá porque estamos en la parte de abajo del organismo judicial, pero ya está cerrada la puerta. Se escuchan los aplausos allá afuera, pero nosotros ahorita pues no podemos salir. Vamos a solicitar que nos abran la puerta del ingreso del organismo judicial de acá de Chimaltenango porque queremos ver qué dicen los pobladores de San Andrés Itzapa en cuanto a esta resolución del juez. Vamos a ver en esta parte de acá que ellos están en la parte de afuera, pero ellos están pues muy contentos por la resolución que se da, tanto del caso de Jorge Callejas como de Josué Buch. Vamos a ver qué dice la gente. Vamos a salir, le agradecemos ahí al oficial del organismo judicial porque aquí ya pues ya todo está cerrado. Aquí están todas las personas esperando, los padres de Jorge y de Josué Buch, también la esposa de uno de ellos. ¿Cómo se sienten ante la resolución del juez? Gracias a Dios, salieron. Ahorita vamos a esperar la cantidad que se va a tener que cancelar, pero yo sé que va a ser la hora de ver cómo se va a solucionar. Pero muchas gracias. No tengo más palabras.
Bueno, ella es la esposa de uno de los bomberos. ¿Usted es esposa de Josué? De Josué. ¿Usted es mamá de alguno de ellos? Yo soy el papá. ¿Del papá de Josué? Vamos a ver, aquí están varios pobladores de San Andrés Ixtapa que están desde muy temprano. Están ellos acá. Usted es el papá de Josué, sí, cuéntenos, pues le cambian el delito, es un incumplimiento propio, le traen una medida sustitutiva, él puede salir, claro que hay, pues por parte del juez le da unas indicaciones, ¿cómo se siente? Pues su hijo no va a estar privado de libertad. Pues la verdad es que me siento, ahí sí que le doy las infinitas gracias al Señor, porque desde el momento que me informaron de la detención de mi hijo, y justamente, pues también yo le rendí ahí sí, agradecerle al Señor, porque él lo ha tomado todo. Y bendito sea Dios, me decían, entregan a tu hijo, devuelve. Lastimado mi corazón, porque desde el día de ayer se había partido mi corazón, se había partido. Y hoy pues ya lo tengo. Bendito sea Dios, ya decía aquí mi nuera, vamos a tener ahí sí todos los medios, vamos a asesorarnos, ¿verdad? Porque vamos a asesorarnos en todo hasta esa solución. Y confiamos en el Señor, porque la verdad yo lo puse así, ¿verdad? Intercedemos al justo juez, al justo, él es el que juzga y a él es el que lo tiene. A quien debemos de tenerle el miedo más fuerte es a Dios, porque ahí sí, como yo lo decía el día de ayer, todo lo bueno o todo lo malo que hacemos tiene la recompensa. Imagino que también se alegran porque Jorge al final le da una falta de mérito, es decir, él no está procesado en este caso, usted que es el papá de Jorge. ¿Tú entiendes que él no tiene culpabilidad? Sí, él no va a estar procesado, o sea, aunque pues el Ministerio Público puede realizar una investigación, según dijo el juez, pero por el momento él no está procesado, él va a quedar libre. Ahí sí que, primeramente, dale gracias a Dios, ¿verdad? Ahí sí que la honra, la gloria sea para mi Padre Celestial que está en el cielo, seguidamente a toda la gente que nos ha acompañado desde las primeras horas, a todo nuestro pueblo, San Andrés Ixtapa, Chimaltenango, al mundo entero, a todo en general. Ahí sí que muchas gracias por todo. Nuestras plegarias creo que llegaron hasta el trono de nuestro Dios Todopoderoso. Que, muchas gracias. Solo puedo decir, Señor, gracias. Gloria a Dios. Bueno, así concluye esta audiencia de primera declaración que duró 12 horas. Vean ustedes aquí todas las personas que permanecieron en este lugar, pobladores de San Andrés Ixtapa, los papás. Y tenemos acá al jefe de la compañía de bomberos municipales departamentales. En cuanto a este proceso, ustedes escucharon todo lo que se llevó a cabo en la audiencia. ¿Respaldaron ustedes a los bomberos también? Pues para mí es una mayor satisfacción de escuchar el resuelto del caso de los dos elementos. Como comandante de la estación de bomberos municipales, estoy también apoyando, porque son los dos elementos que también son parte fundamental dentro de nuestra población. Con ellos hemos trabajado y cubriendo las emergencias, y agradecerle al pueblo de San Andrés Ixtapa, agradecerles también a todas las personas que nos vinieron a dejar almuerzo, refacciones, a todas las personas que estuvieron acá, y también agradeciendo a los abogados que también llamaron para poder apoyarnos en este caso de los dos elementos. Y de veras que me siento ahí feliz, agradecido primeramente con Dios y con todo el respaldo de nuestra gente. Gloria a Dios. Es una injusticia que ellos están acá. Ellos trabajaron, hicieron su labor, pero lamentablemente el bombero siempre tenado por la ley cuando sucede en esta clase de situaciones, pero estamos unidos para poder demostrar la capacidad y de poder resolver toda clase de lo que puede suceder dentro de nuestra población también. Gracias al respaldo al diputado Víctor Bonilla, gracias a también el respaldo del señor alcalde y su consejo, que también ayer estuvieron en los hogares de dicha familia de los bomberos afectados. Muchísimas gracias, pueblo de San Andrés Ixtapa. Bueno, ¡ánimo! Recuerden que en este caso únicamente la fianza es para la gente de la Policía Nacional Civil, que son 10,000 quetzales, en tanto el bombero Josué Buch, él no va a pagar ninguna fianza, él sale con una medida sustitutiva por encubrimiento propio, y Jorge es el único que queda libre de este proceso según la resolución del juez. Regreso con ustedes al estudio. Amén. Así es como termina lo que es esta. Bueno, para dejar una. ¿Cómo te señalan? Voy a mandar el teléfono. ¿Levántese ya? ¿Puedes levantar? Agradecemos a todos nuestros amigos y seguidores que nos están.
bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.